Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y este es nuestro tradicional vídeo con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 23 de enero a las 8:33. Parece que hoy hemos dormido todos, ¿no? Después de la nochecita de la madrugada del jueves al viernes, madre mía, yo francamente creía que se me caía la casa encima, ¿eh? A las 5 de la mañana estábamos mi señora y yo, que somos ya los únicos que quedamos en casa, bueno, y el perro aparte, y el perro estaba aterrorizado, que sentados en el sofá, mirando al techo, creíamos que se nos caía encima, ¿eh? No habíamos visto una cosa igual, menudo huracán. Y luego, pues ayer hablando con lectores y amigos de otras zonas de España, muchísima gente igual, horrible. Y hoy estoy grabando el vídeo y estoy mirando por la ventana y estoy viendo otra vez que se está moviendo viento. Miedo me da, nos venga otra vez otra cosa igual. Pero bueno, por lo menos esta noche hemos podido dormir sin ese sobresalto. Bueno, pues empezamos. Recuerden que serenitymarkets.com es una web que se escribe desde 1998, un proyecto educativo que empezamos con mucha ilusión pues hace ya pues 23 años, ¿no? Empezamos en el 2008, pues hace más de 20 años y nuestro único objetivo pues es compartir el día con análisis e informaciones al segundo de todo lo que pasa pues con otros inversores como nosotros, pues para intentar ayudar y dar una información y un análisis que pueda servir sin ninguna pretensión de tener la verdad ni nada de eso. Con toda la humildad del mundo, pues simplemente pues para dar datos y cosas que puedan servir. Serenity es una web que está enfocada tanto al inversor particular como al inversor institucional, al profesional que trabaja en instituciones financieras. Tenemos el honor pues, de contar con muchos de ellos como lectores y también el honor de tener muchísimos inversores particulares que están pues, como nosotros ahí sufriendo todo el día. Bueno, todos estamos institucionales particulares y todo el mundo. El mercado es duro. Ayudarnos. Estamos muy solos todos y por lo menos ayudarnos. Les recuerdo también que tenemos en el grupo, pues aparte de la Escuela de Negocios INTEFI, con todo tipo de programas, no solo de mercados financieros, sino de muchos otros másteres y títulos universitarios, programas de todo tipo dentro de lo que es la economía. También tenemos a un servidor, pues tiene el honor de ser director de inversiones en Globercia Capital EAF. Desde nuestra EAF, pues le seguimos ofreciendo cualquier negocio que se les pueda ocurrir, que podamos hacer juntos. Desde que lo dije hace unos meses, pues la verdad es que ha sido estupendo porque muchos de ustedes pues, nos han contactado y estamos haciendo algunos negocios. Tenemos una de nuestras especialidades es que ayudamos a montar otras EAF, vehículos de inversión. Tenemos una buena red de contactos y institucionales con los cuales pues, trabajamos muy bien para todas estas cosas y pues, si usted quiere crearse su propia EAF, nosotros nos podemos ocupar, podemos asesorarles en vehículos que tengan ya constituidos y que prefieran pues, tener un asesoramiento por nuestra parte. En fin, podemos hacer muchos negocios juntos y estamos a su disposición. Y además, pues recordarles que personalmente, pues me ocupo de esta SICAV, de Globercia Multimercados Equilibrada, vehículo para ahorros estables, rentables pero estables, estar procurando tener los mínimos drawdown posible, por muy turbulento que sea el año, intentando ser muy, muy, muy estables. Tenemos muy baja volatilidad, 5 y pico por ciento, y conseguimos pasar el año pasado esa pesadilla de año con un drawdown intermensual, pues no llegó al 2 y pico por ciento nada más, lo cual esa es nuestra línea de andar tranquilitos. Estoy muy contento porque ayer conseguimos pasar la barrera psicológica de los 10 millones, que nos ha costado a un año y 2 meses. Empezamos
en los 2 últimos meses del 2019, ya lo hemos conseguido. Muchísimas gracias a todos por confiar sus ahorros a nuestra casa. Es un honor poder estar ahí llevándolos. Y ayer llegamos a los 10 millones, si no me equivoco, 10 millones, aún no tenemos el valor liquidativo ni nada, pero así a ojo, a 10 millones 180 mil. Maravilloso, porque el ser humano siempre nos ponemos los números redondos como meta y el haber pasado ya los 10, pues tras el primer año prácticamente, pues estamos muy, muy, muy contentos. Y es una gran responsabilidad, tenemos que, sobre todo yo personalmente, que soy el que me ocupo de esta SICAV, pues apretar, ponerse el mono de trabajo y luchar mucho para defender esta SICAV de la que todos somos socios y partícipes, empezando por nosotros mismos que estamos ahí también. También muy importante, gracias también a muy amables lectores, algunos de ellos institucionales, que nos han pasado pues algún cliente, particulares que se han volcado para echarnos una mano para llegar a esos 500 que tanto hemos luchado por conseguir, qué difícil que es, pues parece que en los próximos días están ya comprometidos más de 500 personas dentro de la SICAV, a ver si se van materializando. Y creo que igual la semana que viene, máximo la otra, vamos a poder ya decir que por fin somos traspasables fiscalmente. Muchísimas gracias porque aquí sí que nos han echado ustedes una mano, pero tremenda. No es nada fácil que una SICAV llegue a 500 personas. Creo que solo somos o vamos a ser 18 en total en España y hay muchísimas, muchísimas SICAV por ahí constituidas. Pues estamos doblemente contentos y es una doble responsabilidad porque además, como podemos ver, con 10.160.000 y 500 partícipes, pues somos una SICAV de popular, de la gente, somos una SICAV de la gente y es una responsabilidad muy grande pues poder asesorar los ahorros de muchas personas que les ha costado mucho ganarlo. También comentarles que en la EAF tenemos otra SICAV, en la que asesoro yo es una de retorno absoluto, que intenta no estar correlacionada demasiado con los ciclos de la bolsa. Y luego tenemos pues, una SICAV de más de renta variable, Globerse Equity SICAV, que es variable, puede estar de 0 a 100% renta variable. Aquí pone zona euro, pero bueno, este afiche hay que cambiarla. Ahora esta SICAV está diversificada entre diferentes zonas mundiales de bolsa y a veces está con cero y a veces está por 100% renta variable. Es un poco camaleónica. La lleva José Liza, que es profesor nuestro del máster universitario del que hemos hecho 5 ediciones en la Escuela de Negocios y ahora también es profesor nuestro en el programa Energy Master Bolsa, que vamos a poner en marcha el 2, por fin, en breves días, y él tiene una parte ahí muy importante en la parte de valoración de empresas y de fundamentales. Entonces, todas las semanas estamos colgando el comité que se hace, yo soy consejero también de esta SICAV, y se hace un comité donde el equipo gestor, que ya digo, no soy yo a la que asesoro es esta, pues se hace una exposición de cómo están las cosas y todo esto lo estamos colgando en la web, ¿eh? Lo ponemos en la web, si ponen en el buscador el nombre de la SICAV le saldrá los últimos comités y cada semana ponemos en portada el comité que vamos haciendo, no por nada, no tanto por hacernos propaganda, que bueno, pues siempre viene bien, ¿no? Hacerte un poco de propaganda, cuantos más participes, pues mejor. Pero también con el afán de que se puede servir para ayudar, para dar pistas, porque el gestor pues ahí cuenta un poco todo cómo lo ve, cómo no lo ve, las estrategias, cosas tácticas, y puede venir bien para el lector, pues para que le sirva para tener algunas pistas. Bueno, pues si les parece, vamos al lío, ya nos hemos retrasado mucho. Paso muy rápidamente sobre el sistema semanal, ya saben que estábamos hablando de una señal mordida. La última entrada de compra que nos dio, que sigue en vigor, que esté dentro, pues ya sabe lo que hay. Seguimos como la semana pasada, no voy a perder aquí con esto mucho tiempo, porque seguimos exactamente igual. No se activan stops, estamos lejos de los stops, pero tenemos poco recorrido por arriba. La zona de 3.850-3.900 pues es complicada, el que haya tomado beneficios ya por esa zona pues ha hecho bien, el que no los haya tomado pues también está bien, pero
aconsejamos el que no haya tomado beneficios aún. Bueno, suponiendo que, a ver, que estamos hablando teóricamente, que no estamos asesorando en ningún sistema ni nada del otro jueves. Digo, una idea educativa, puramente, nada más. A nivel educativo, pues hombre, lo más aconsejable sería zona, si llega a la zona 3870, una cosa así, porque por proyecciones que hacemos nosotros con rectas de regresión lineal y demás, que a mí cada vez me gusta más este tipo de cosas y aplicarle desviaciones estándar y demás. Y funciona pues muy bien. A nosotros nos sale 3876. Hay una zona muy dura, pero muy dura de pasar. Y yo de quien más me fío a este respecto, ya saben que es de Hartnett y de Bank of America. No por nada. Bueno, ya saben que me gusta mucho seguir los estudios de los grandes fondos de inversión. De inversión, perdón, de los grandes bancos de inversión. Y ahí sacarle un poco punta luego mi propio análisis a la multitud de datos y estudios profundos que hacen. Voy a quitar esto que salta. Y Bank of America es que, jolín, es que hila muy fino desde que empezó el lío a primeros del 2019, es que no ha fallado ni una. Cada vez que dice un nivel, aquí está el tope, aquí está el suelo, es que no ha fallado ni una y se está arriesgando muchísimo y hay que agradecerlo. Y ellos dicen que zona 3830, 3880 es la zona final de todo este tramo hasta que corrija la sobrecompra. Y hasta ahora no han fallado nunca, así que toda esa zona es una zona muy recomendable para toma de beneficios, cobertura, toma de beneficios parcial, alguna cosa de estas en este modesto sistema semanal. De momento, pues la cosa se pondría fea por debajo de 3.700. 42, claramente. No es que fuera a haber una convulsión de mercado, pero teniendo en cuenta que el objetivo por arriba ya está hecho o está muy cerca, no tiene mucho recorrido, pues tampoco es cuestión de ponerse el stop muy lejos, porque si no, no compensa la relación riesgo. Aquí esta última entrada entró muy arriba, ya, entró muy arriba ya. Pues podría ser, por ejemplo, por debajo de esto olvidarse y dejarlo estar hasta que el mercado se limpie. Y tengamos pues un poquito más de recorrido. Esta sería un poco la idea, pues, más o menos, de guardando las distancias del sistema semanal. Así que pasamos pues a varias cosas. Voy a intentar ir al grano porque tengo una cantidad de material hoy que si no se nos van a hacer las tantas. A ver, el día de ayer hay que reconocer que para la sobrecompra que hay, la cantidad de cosas negativas que había puestas encima de la mesa, empezando por el virus, y qué pesadilla, de verdad, qué asco de virus. Ojalá esto se termine pronto, por Dios, sean prudentes, porque es que esto lo que hay que hacer es no pillarlo, porque no se pueden imaginar ya la cantidad de gente que conozco que lo ha pillado y han pasado 6 meses y 7 meses y aún siguen encontrándose mal. También conozco gente que lo ha pasado y ni se acuerda de él, pero es muy peligroso, el maldito bicho este del demonio. Bueno, pues a pesar de todo y de las ventas iniciales, el mercado se rehizo y miren el Russell de pequeñas compañías, más 1,19%, y estaba perdiendo el 1% prácticamente cuando abrió la sesión. Tiene mucho mérito la vuelta y de hecho el mercado estaba plano en los últimos minutos. Lo que pasa es que, bueno, era fin de semana, siempre hay muchos ajustes de fin de semana, manos fuertes toman algunas posiciones, cierran otras, y en esos cierres del último minuto de fin de semana se quedó el mercado con esta bajada modesta del 0,30, pero no sé si fue un cuarto de hora antes o así del cierre, estaban prácticamente planos tanto S&P como Nasdaq, lo cual pues tiene bastante mérito. La semana al final pues ha cerrado muy bien. La semana ha cerrado muy bien y el S&P 500 pues ha terminado ganando un 1,94%, que para los márgenes estrechos en los que nos movemos pues está muy bien. El Dow Jones muy lastrado ayer con esos resultados de Intel que le mandaron al garete y alguno que otro más, pues solamente ha subido 0,59%, pero atención a la espectacular subida del Nasdaq con una ganancia del 4,19%. Está muy bien. Y esto es mérito de los resultados de Netflix. Este valor ha sido absolutamente decisivo durante la semana. Y no solo en el Nasdaq, ha sido decisivo porque ha activado rotaciones que hacía ya mucho que no se veía. Hemos vuelto pues a esa vieja historia de
de las grandes megacapitalizaciones y todas estas cosas, que hacía ya tiempo que no lo veíamos. Fíjense, los resultados de Netflix, madre mía. El subidón, ayer corrigió un poco, pero el subidón tras los resultados fue espectacular. Y por cierto, ya que tenemos el gráfico, pues está dentro de un lateral que dura desde julio, desde la que la tecnología empezó un poco ahí a algunos de los de staying home, ¿no? De quedarse en casa y demás. Bueno, pues está en el techo lateral. Cuidado, los laterales cuando se rompen, el valor puede salir volando. Tiene el suelo del lateral, tiene mucho apoyo, ahí tiene mucha tela y además tiene la media 200. Pero hay que asegurarse bien, nunca se sabe. Hay muchas roturas falsas de los laterales. Lo más aconsejable es dejar que escape, esperar que haga el pullback y en el pullback ya pues valoramos un poco la situación. Hay veces que mientras esperas el pullback se te va. Bueno, es un riesgo que hay que correr, pero lo más aconsejable es esperar al pullback. De momento ya parece que ha hecho ahí un primer intento de escapar. Ahí lo tenemos. Quizás si lo ponemos en un gráfico de menos tiempo, de 4 horas, por ejemplo, pues lo vamos a ver más fácil. Ahí está, que se ve que sí que ha habido intento de escape. Ahí está. La resistencia estaba aquí, exactamente. Ha escapado. Ya ha hecho pullback. Bueno, pues vamos a ver. Si se come el pullback y se mete otra vez en el centro lateral, pues te olvidas. Pero ojo, si Netflix rompe máximos, porque podría ser tras el pullback. La confirmación de que está rompiendo el lateral y tiene un potencial por técnico, no vamos a entrar en fundamentales ahora aquí, pero por técnico lo que se dice es que si un lateral se rompe, la subida hacia arriba es el tamaño del lateral. Entonces estamos hablando como mínimo de $100. Estaríamos hablando de que podría llegar hasta aquí por técnico, ¿no? En la proyección por una ruptura de lateral como esta. Entonces, bueno, pues ha sido importante porque ha vuelto a poner en marcha esas cosas que hacía tiempo que no veíamos. Hemos visto cómo el S&P 500 de igual ponderación se ha quedado atrás sobre el S&P 500 normal. No pongo el gráfico, voy a intentar ir más rápido hoy porque si no nos dan aquí las uvas. El S&P 500 de igual ponderación se ha quedado atrás. El mercado amplio se ha quedado atrás. Hemos vuelto a ver al S&P 500 tirando más que los demás porque, menos ayer, que el Russell tiró, porque tenía muchas mega caps ahí, ¿no? Mega tecnológicas de estas en su composición y que le tiran mucho. Y al final el S&P 500 es un índice muy normal y muy corriente si le quitamos esas grandes compañías. Y se lo voy a demostrar con un gráfico. Esto es como cuando uno va a los funerales. Bueno, ahora ya no vamos a los funerales con la pesadilla esta del virus, pero cuando íbamos, que te decía, no somos nadie, no somos nadie. Pues, esto es un poco igual. A ver, no es que no seamos nadie, pero el S&P 500 es un índice muy normalito si le quitamos las 10 megacaps, las 10 super tecnológicas con una capitalización que te caes de espaldas. Este es el azul, la línea azul es lo que ha subido desde el año 2015 esas 10 grandes compañías, casi todas tecnológicas, que dominan la ponderación del S&P 500, la línea azul, pero miren lo que es el S&P 500 normal, es la negra. Y el S&P 490, es decir, un S&P 500 que no tuviera esas 10 grandísimas tecnológicas, sería la línea azul. Si tenemos en cuenta que la línea azul clarita es el Stoxx 600, nos damos cuenta de que la única razón por la que Estados Unidos está tan alto comparado con Europa es por las megacapitalizaciones. Es que en Europa casi no tenemos de esas. No tenemos. Entonces, si no fuera por eso, Estados Unidos estaría mejor que Europa porque Estados Unidos tiene una economía hoy en día mejor que Europa, porque Estados Unidos tiene una perspectiva de recuperación mejor que Europa, estará más sobrevalorado, pero está mejor. Y yo personalmente sigo un poco en mis 13. No veo ahora mismo, y yo no tengo ningún interés en sobreponderar Europa en cartera, por mucho que muchos análisis digan que tiene más potencial. Es cierto, eso es innegable, eso es una cuestión científica, que tiene más potencial con los gráficos en la mano. Pero una cosa es el potencial y otra cosa es que se vaya a cerrar el gap de que el S&P 490, el de verdad, que es la línea azul oscura, está haciéndolo mejor que Europa, pues ¿desde cuándo? Desde el año 2000. Desde que todo lo que veo en este gráfico, desde el año 2015 lo está haciendo mejor que Europa, siempre. Bueno, aquí ha habido algún caso muy puntual, año 2017-18, pero luego ya, digamos que del 2000,
18 en adelante, SSP 490 lo está haciendo mejor que Europa. Yo no lo veo claro. Francamente no lo veo claro y prefiero estar moderadamente en Europa. Ya saben que no estaba, pero ya de hace algunos meses pues ya me he tenido que poner algo porque los modelos me lo piden y ya tampoco es plan. Pero mis posiciones en Europa no son muy importantes. Más importantes que nunca, podríamos decir, pero desde hace tiempo, pero no son muy importantes. No me fío. Y desde luego en España no. Cero. Y más con el impuesto que se acaba de poner. Y perdón que sea tan pesado con esto, pero es que es un error. Y no lo digo por motivos políticos. Yo no digo nada. Si yo no digo nada, hay que recaudar, pues habrá que poner. Bueno, vale, bien. Pero se podría haber puesto otro impuesto, porque es que el rollo este que nos han contado de que este impuesto se pone para castigar a los bancos, pero ¿qué bancos? El impuesto lo paga cualquiera que comprara una acción española. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese impuesto. Creo que nos hemos dado un tiro en el pie en una bolsa que está muy, muy mal vista. Mal vista no, pero que no tiene interés para el inversor extranjero, que es al final el alma mater de la bolsa española tradicionalmente. Y es que los estamos echando, por Dios. ¿De verdad era tan importante poner el dichoso impuesto ese? ¿No se podía haber puesto en otro sitio? Pues nada, pues ahí estamos. Yo creo que es un error y que el gobierno se ha equivocado. Y no lo estoy diciendo porque el gobierno sea de un lado ni del otro. Me da igual. Si fuera del partido contrario, diría exactamente lo mismo. No es una cuestión de política ni de ideología. Es una cuestión de error económico, a mi modo de ver, ese impuesto que se ha colocado ahí y que además en todos los países donde se ha puesto ha defraudado y no ha recaudado ni la mitad de lo que se había presupuestado. Es un impuesto que no le veo ni pies ni cabeza. Pero bueno, ahí está. Yo, España, no. No voy a invertir de momento, desgraciadamente, porque esto es una cuestión económica. Ayer los datos del PMI de servicios fueron totalmente reveladores. El de España no lo conocimos, pero muy bien no anda. Está peor que la media europea. El de Francia, muy mal. El de la zona euro, muy inquietante. Todo, se ve muy claro que el sector de servicios está en contracción. El de Estados Unidos, muy por encima de la contracción y encima mejor de lo esperado. Vale, todos están distorsionados por algunas partidas, como los plazos de los proveedores, porque dentro de los PMIs que calcula Markit, una de las partidas que pondera hacia arriba es cuando los plazos de entrega de los proveedores son muy altos. Esto lo hacen así porque cuando la economía va muy bien, los plazos de los proveedores son muy amplios porque la economía va bien, tienen muchos pedidos, tienen mucho lío y se retrasan. Pero claro, ahora está ponderando positivamente cuando en realidad esos plazos muy amplios de entregas de los proveedores vienen porque la economía está fatal. Pero bueno, están todos distorsionados, los de aquí y los de allí, y a pesar de eso la diferencia es abismal. Entonces, yo creo, modestamente, que, al menos así como tengo la cartera, que lo mejor es estar sobreponderando Estados Unidos, eso sí. Ya abriéndose más hoy en día hay que estar más abierto por muchas circunstancias, sobrevaloración de Estados Unidos entre ellas, y ahora ya sí, pues también tengo, pues tenemos emergentes, últimamente está un poco torcido ya los emergentes, pero bueno, emergentes, Japón, Europa, bien calculado, pero con sobreponderación de momento en Estados Unidos y cero en España, y eso de momento no parece que vaya a cambiar. Bueno, un tema estratégico de algún interés. Vale, seguimos otra. Estamos ya dentro de la clave 4, que se me ha olvidado decirlo, de cajón desastre. Un activo que está causando furor últimamente es el Bitcoin. ¿Qué les voy a decir? Despierta pasiones. A mí hay una cosa que me preocupa mucho, porque uno siempre se acuerda de aquel famoso dicho de Rockefeller, creo que fue. Y perdónenme si no lo repito exactamente, creo que era que cuando veía hasta limpiabotas que compraba bolsa, él se salía o algo así, no sé qué dijo, su chofer o no sé qué dijo, ¿no? Sin ánimo de menospreciar ni a los limpiabotas ni a los choferes que trabajan dignamente, lo que quería decir era que cuando gente que no se interesa normalmente por el mercado, ni tiene ningún interés en el mismo, ni suele invertir absolutamente nada, se mete en un determinado activo, pues suele ser. Que hay demasiada euforia y que es peligroso, ¿no? Bueno, pues esto del Bitcoin levanta pasiones. Ya saben que mi postura es de no admitir a este activo como un activo elegible para la cartera. Yo lo siento, pero en mi opinión no es elegible. Y solo quería, pues ya que esto está causando furor y que
pues hay tanto interés, ahí me llaman todos los familiares todos los días, es que es increíble, en mi vida he visto a toda mi familia que, no le, que, le, que la mayoría le interesa un pito el mundo de la economía y no han invertido jamás, es que ni en fondos de inversión siquiera, y que me están diciendo ahora que cómo se compra los Bitcoin, pues yo la verdad pues estoy un poquito asustado, ¿no? Pero quería dar pues una visión un poco más seria de por qué a mí no me parece un activo elegible. Hombre, para una cartera un 1 o un 2%, no digo que no, yo no lo voy a tener en cartera, ni el 1 ni el 2 ni nada, pero bueno, pues yo podría entender que se tenga un 1 o un 2, va a darle un poco ahí de, pero, y sufriendo, ¿no? Porque, claro, tienes un 2 y se te cae un 10%, es un menos 0,2 que te mete en la cartera, pero lo malo es cuando se te cae un 50%, cosa que hace habitualmente, en un mes te lo puede hacer, ya te ha clavado un menos 0,5% en la cartera, ¿no? También te lo da para arriba cuando se va. Bueno, entonces cantidades pequeñas, pues, se podrían, yo sigo sin entenderlo bien, me sigue pareciendo que tiene una cantidad de riesgos tremenda. Hay que recordar que Yellen tuvo unas palabras bastante duras sobre estas criptomonedas. Dijo, fue muy dura, ¿eh? Yellen suele ser bastante de la línea moderada, las declaraciones y demás. Yo la vi bastante más dura en muchas cosas en la última intervención. La recuerdo de la etapa de la Reserva Federal, que estuvimos varios años analizando todos sus discursos. Y soltó una coz al Bitcoin, dijo que lo que no podía ser era la falta de regulación que tenía y que estaba siendo usada la criptomoneda pues por traficantes y delincuentes y todo tipo de cosas. ¿Y saben qué es lo malo? Que es verdad. Lo malo es que es verdad. Y cuando un hacker de eso le hackea a uno el ordenador, según hemos visto por ahí, te ponen que les pagues en Bitcoin. Por algo será, ¿no? No te dicen que les pagues en una transferencia al BBVA, ¿verdad? Te lo dicen que les pagues en Bitcoin. Entonces, bueno, esto está ahí y estamos invirtiendo una cosa un tanto oscura, que no se sabe muy bien en manos de quién está esto, no se termina de ver claro cómo funciona, sí muy prometedor, está basado en una tecnología del blockchain este famoso, que sí, que eso sí que es una cosa muy seria y que tiene muchos usos muy, muy bueno. Pero bueno, yo quería defender esto desde un punto de vista científico para defender mi opinión y ya está. Y cada uno tiene la suya y yo respeto la de todos. Yo lo que veo es un problema de demasiada volatilidad. Al margen de todas las dudas que francamente tengo al respecto de esta criptomoneda, que a lo mejor estoy equivocado, pero en esto sí que, aquí esto es irrebatible. Tiene un exceso de volatilidad. No se puede trabajar un activo tan volátil. Al final, desde el año 2010, esto es una tabla de Charlie Vilello. Y de CoinDex. En esta tabla lo que calcularon fue los drawdown que ha tenido el Bitcoin desde el año 2010. ¿Y cuántos días duró el drawdown? Esto es tan importante casi como cuánto cayó, ¿no? Porque fíjense a la velocidad a la que cae. Aquí tiene un drawdown de solo 24 días en el año 2010 del 94%. Madre mía, por Dios. Pero un activo que puede perder en 24 días el 94% del valor, y esto no es una cosa que solo haya pasado una vez. En 162 días perdió el 94% otra vez. 94%, ya van dos. En 410 días, poco más de un año, el 85%. En 363 días, en un año justo, menos 84%. ¿Pero esto qué es? Esto es un sinvivir. También te sube una barbaridad cuando sube, pero claro, es que hay que mirar. Yo prefiero mirar esto que no cuánto gana. Que es una barbaridad, lo tienen aquí a la derecha. Es una barbaridad lo que gana cuando gana, pero claro, te pilla una de estas, por mucho que gane, te funden el 84, el 90. Es una barbaridad. Al final lleva 13. 13 drawdowns de más del 30% desde el año 2010. Eso no puede ser. Yo no lo veo. No lo veo, cada uno, pues, pero que conozcan esto y que esto va a seguir pasando porque este activo tiene esa forma de moverse. Los hedge fund, que bueno, no siempre están en la parte acertada del mercado, ya lo hemos visto muchas veces, las posiciones de los hedge fund no son una referencia operativa, a veces aciertan, a veces no, pero los hedge fund lo tienen cristalino. Estas son sus posiciones permanentes cortas en los futuros del Bitcoin. No, no, nunca se ponen largos. O sea, para la mano fuerte lo que hay es estar corto cuando sube, cerrar cuando baja y toman beneficios y volverse a poner corto
o intentarlo al menos en las grandes subidas, porque como cuentan con que tarde o temprano tendrá un brutal drawdown de ese tipo, pues toman los beneficios. Entonces, pues ahí está, cada vez que tiene una temporada de subidas grandes, como vemos aquí, pues van acumulando posiciones cortas hasta que en el drawdown de turno, pues van cerrando. Y así lo han hecho en otras ocasiones. En esta subida también incrementaron los cortos. No, y es lo que hacen siempre. O sea que los hedge fund, que no son precisamente, a ver, a veces fallan, pero tampoco son tontos precisamente, son manos fuertes y manejan muchos miles de millones de dólares, pues esta es su opinión sobre el Bitcoin, estar cortos permanentes. Aquí les quería comentar un gráfico que me hizo ilusión cuando lo vi. Esto es más para comentarlo la parte macro, pero bueno, vamos a invadir temporalmente con este gráfico la clave número uno de macro. Este lo vi en un estudio de Citi, un estudio magnífico, por cierto, y me encantó porque ya saben que soy un pesado y que repito siempre como un loro mi teoría de que la K marsaliana, esta variable que definió este economista Marshall, la K marsaliana, es decir, el pastón, hablando claramente y en cristiano, el pastón que cae encima de la economía, ¿no? Con todos los planes de ayuda, compras de las QE, de los bancos centrales y demás, todo ese paso. Bueno, Marshall no estaba pensando en las QE cuando habló de esto, ¿no? Él se refería a otras cosas, pero bueno, es aplicable al mundo de hoy. Y al final, la idea de Marshall con esa K marsaliana famosa era que si cae un pastón encima de la economía, pues empiezan a. Una vez que se sobrepasa el Producto Interior, creo que era el Producto Interior neto. Bruto neto, nominal neto, no me acuerdo exactamente la variable como era, pero bueno, cuando entra muchísimo dinero en la economía, llega un momento que sobrepasa ya todo lo razonable y empieza a depositarse en diferentes activos y forma burbujas. Bueno, eso es lo que está pasando en la bolsa, le está cayendo tal cantidad de dinero encima, ese concepto de la K marsaliana así en bruto, que es lo que está moviendo al mercado y esto imposibilita el análisis y ya pueden ustedes darle vueltas, ya pueden ustedes darse cabezazos de que la bolsa esté tan fuerte con una serie de cuestiones negativas desde hace muchos meses, porque aquí está la clave, lo hemos dicho mil veces. Entonces me hizo mucha ilusión ver este gráfico de Citi donde lo decía exactamente, tal y como yo estoy obsesionada desde hace tiempo, ¿no? La K marsaliana contra el S&P 500. Entonces, digo, se lo tengo que poner a los lectores y a los escuchantes porque es que por fin veo un gráfico de lo que estoy obsesionado desde hace meses, ¿no? Bueno, no es que mucha gente lo está diciendo y muchos analistas que está la clave, de que esto es lo que hay, ¿no? Esto habría que afinarlo algo más. Algún lector me comentó en su momento, y con mucha razón, que bueno, pues algunas de estas variables, como la M2, puede estar distorsionada porque al final. Pues hay una cantidad de dinero que está en poder de los agentes económicos, pero que está ociosa y por ahí aparcada en reservas en los bancos centrales y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin, el concepto en general, pues yo creo que nos sirve. Esta K marsaliana tienen aquí como la calcula, aquí abajo está, como la calcula Citi. Y bueno, era simplemente eso, ¿no? Pues repetir una vez más que este concepto es absolutamente fundamental. Cuando todo ese dinero empieza a llover sobre el mercado da un tirón aquí, vuelve a llover dinero, el mercado vuelve a dar otro tirón, el dinero empieza a frenarse, el mercado tiene ahí un, ven aquí, periodo de cierta turbulencia, y aquí en todo este frenazo ya cuando. Aquí ya lo acusa mucho y bueno, y aquí pues está entrando ya a mansalva, de aquí y aquí se acelera mucho y esto está siendo decisivo para el mercado. Aquí una estadística curiosa de Ryan Dettrich, que siempre, la verdad que siempre saca números muy interesantes, una pauta estacional rara, que es que bajo los nuevos presidentes la bolsa tiende a hacerlo algo peor. Una vez que entran a la presidencia, al principio, aún no ha dado tiempo, Biden entró el miércoles, y posteriormente lo hace mejor. Entonces, pues, y según este gráfico, pues fíjense, año 1, cuando el presidente es reelegido, la bolsa lo hace mucho mejor. Estoy refiriéndome a presidentes nuevos, o sea, cuando hay alternancia y pasa de republicano a demócrata o a demócrata a republicano. El año 1, cuando el presidente reelegido se sube casi el doble de cuando el presidente es nuevo,
El año 2, lo mismo. El año 3 ya es al revés. Si ha habido un nuevo presidente, se sube mucho más. Y el año 4, si ha habido un nuevo presidente, se sube infinitamente más. Es posible que detrás de esto, pues, esté algo muy lógico. El nuevo presidente, al ser de partido contrario, pone en vigor algunas cosas que no le gustan al mercado. Y ya las tenemos esas cosas ahí encima de la mesa. Son las subidas de impuestos. Janet Yellen, en su intervención esta semana, ha sido, y vuelvo a invadir la clave número uno, en su intervención esta semana para ya su postulación, ¿no?, al cargo de secretaria del Tesoro, pues lo dijo muy claro, que hay que subir impuestos, que se va a subir impuestos a las grandes corporaciones, y hay que recordar que Wall Street es donde están todas las grandes corporaciones, que de momento no, porque la economía está muy mal, pero que subirán los impuestos. Y también, pues, habrá más regulaciones. Eso no lo dijo tanto, pero también el mercado se lo ve venir. Y la parte del programa demócrata que no le gusta al mercado, cuando se ejecute, pues tendrá sus consecuencias, evidentemente, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la historia de siempre. Y luego, al final, pues ya empiezan las promesas de cara a las nuevas elecciones, y al mercado le encanta oír las promesas que van haciendo los nuevos presidentes para conseguir la reelección. Otra pauta estacional, esta es de Bespoke, me parece. Muy interesante, pues es que tras la victoria de un presidente, pues, ¿qué ha hecho el mercado, ¿no? Entonces, pues, lo tenemos aquí desde Roosevelt en 1901, pues, hasta Trump en el 2017, y como podemos ver, pues al final el mercado le importa un pimiento que el presidente sea de unos, de otros. Al final el mercado se adapta a cualquier cosa. Y tiene subidas desde el 81, con todos los presidentes ha subido, menos contra Bush, perdón, dentro del mandato de Bush hijo, donde perdió dinero, pero porque le pilló un periodo letal, que fue primero la crisis del 2000 y luego la crisis del 2008. Si no hubiera habido crisis, pues hubiera subido como todos. Da igual. Reagan, Bush, que eran republicanos, Clinton, que era demócrata, Bush, que era republicano, Obama, demócrata, y Trump, republicano, y al final el mercado, pues, acaba subiendo igual. Otra pauta estacional interesante: febrero es el mes más débil del año en un año post-electoral, es el peor del año. Muy curioso. O no tan curioso, teniendo en cuenta que, como saben, el calendario electoral norteamericano, pues, aunque tiene las elecciones en noviembre, la toma de posesión es a mediados de enero. Entonces, puede que no sea tanta casualidad. Febrero es estacionalmente muy malo. Solo tiene un 47,1% desde el año 1950 de años postelectorales como este, alcistas, y el promedio fue de un menos 1,5%. Luego en marzo mejora, y abril y mayo buenos, junio malo, julio muy bueno, y ya todo el verano, pues, malo, como suele ser habitual, y a finales de año, pues, vuelve a mejorar. Bueno, un dato interesante. Afinando un poco más, desde 1950 tenemos que ese febrero de año postelectoral, que es malo, se comporta de una manera curiosa. Según lo veamos, desde 1950, que sería lo azul, los últimos 20 años ha sido negativo, pero ojo, porque si se fijan, en los últimos 10 años, que sería lo negro, no se está cumpliendo la pauta. Entonces, es interesante que lo tengamos en cuenta. Vamos, que no le hagamos mucho caso, pero ya saben que me gusta comentar estas cosas. Bien, y la última cuestión dentro de esta sección de Cajón Desastre, pues un indicador que no me gusta nada y que está siendo comentadísimo en el mundo institucional, pero muy, muy, muy comentado en Estados Unidos. A nivel de mundo particulares no se está comentando, y creo que es muy importante que todo el mundo conozca lo que está pasando aquí. Este indicador va bastante unido al ratio, bueno, no tiene nada que ver, pero en lo que es la idea que está transmitiendo, al ratio put-call. Si nos vamos al ratio put-call, que hace mucho tiempo que lo nombramos porque no estaba en zona de peligro, ya saben que esto se puede calcular gratuitamente en esta página, que, como sale cortada, es Index Indicators. Index, lo pronuncio mal para que se entienda, indexindicators.com. Ahí se puede sacar esto cómodamente. Yo lo tengo
Lo tengo fijo ahí ya en el navegador y le doy y sale solo. Es importante que lo pongan así. Es el índice S&P 500, indicador Equity Put Call. Ojo porque hay varios, ¿eh? Hay varios. El que hay que poner es el Equity Put Call. ¿De acuerdo? Este es el que sigue la mano fuerte. Media de 5 días, esto es importantísimo porque este indicador tiene muchísima volatilidad y si no se pone una media, al final uno no se entera absolutamente de nada. Bueno, pues miren la lectura que tiene. Ya saben que cuanto más baja es la lectura, significa que el mercado está más confiado y cuando más alta es la lectura, significa que el mercado empieza a torcerse y las manos fuertes se están poniendo nerviosas y mucho peligro. Y las lecturas por encima, cuando está tan abajo como ahora, las lecturas por encima de 0,60, el día que pase por encima de 0,60, con claridad, hay que salir corriendo de aquí, pero vamos. A toda velocidad, todo lo que nos den las piernas. Voy a poner esto al máximo de plazo posible. Esto está puesto a 5 años, que es lo máximo que me deja la aplicación gratuita esta. Como ven, el ratio put call está al nivel más bajo de estos 5 años, pero si pudiera ponerles de los últimos 20 años, verían que el ratio put call está al nivel más bajo de los últimos 20 años. 20 años. No se vio un ratio put call tan bajo desde las primeras fases del pinchazo de la burbuja del 2000. Hombre, para quedarse muy tranquilo, esto no es. No es que, en fin, ya saben, que lo que les digo siempre, los indicadores de sentimiento contrario, cuando marcan techos son mucho más deficientes que cuando marcan suelo, pero hombre, para quedarse muy tranquilo, pues no es, ¿verdad? Desde luego que no. Pero a mí lo que me preocupa es este gráfico. ¿Este gráfico qué es? Pues a ver, dicho muy sencillamente, es la exposición a la gamma, esa exposición a la gamma que vemos a veces en los indicadores que les pongo de los mercados oscuros, pero esto está calculado de otra manera. Aquí lo que se calcula de la exposición a la gamma de la mano fuerte, a ver, traducción para que no se aclare mucho, que es muy normal, porque es un concepto un tanto retorcido. La exposición a la gamma, dicho muy sencillamente, sería algo así como la exposición a la volatilidad. Es decir, la mano fuerte cuando no ve la cosa clara, como ahora, pues empieza a exponerse a la volatilidad. Es decir, normalmente los mercados de opciones empiezan a tomar posiciones de cobertura, de posiciones que le pueden favorecer si la volatilidad se dispara para poder compensar los riesgos que va a correr con el resto de su cartera. Entonces diríamos que estar muy expuesto a la gamma, a la mano fuerte, significaría traducido un poco, a lo mejor demasiado sencillo, pero para que se entienda, significaría estar muy protegido, ¿no? Como muy protegido. Y una muy baja exposición a la gamma, pues como por aquí abajo, por ejemplo, pues significaría que la mano fuerte, pues ya ve que no hace falta cubrirse, que es lo que hizo en el pico mínimo del crash. Estar ya con un nivel de exposición, pues muy pequeña. Ya había habido tanta volatilidad que lo que estaba haciendo la mano fuerte era lo contrario. No tenía exposición a la gamma, lo que estaba era tomando posiciones contrarias apostando que la volatilidad iba a bajar. Que a la mano fuerte eso le encanta, apostar a que la volatilidad vaya a bajar. Y a mí, a veces también. Entonces, sin ser tanta mano fuerte. Y ahora pues es justo al contrario. La lectura es muy, muy, muy inquietante. ¿Este ratio cómo se calcula? Bueno, por la exposición a la gamma, que ya hemos explicado lo que es, partido, esto es un ratio. Partido, si lo ven, lo pone ahí, exposición relativa a la gamma, partido por el valor del S&P 500. Entonces, ahí se produce un ajuste que nos da este ratio azul. Entonces, si se fijan, todas las veces en que este ratio de exposición a la gamma relativa se ha ido por encima de este nivel que marca aquí, esto lo calcula Skizimetrics, estos, los mismos de los mercados oscuros. No se ve bien el autor, ahí lo ven. Pero está hecho por estos, ¿eh? A que son los mismos. Bueno, cada vez que ha llegado a determinados niveles, la exposición a la gamma, es decir, que la mano fuerte ha estado más mosqueada que un pavo en Navidad, como se suele decir, miren lo que pasó. Ahí, caída y muchos meses hasta que se consiguió recuperar, caída y muchos meses de atasco y lateral, mucho lateral y caída. Caída y un largo periodo de más de un año atascados con otra caída de remate y
la grandísima caída de febrero del 2020, antes de que se produjera la caída, la mano fuerte, que tonta no es, son muchos billones de dólares dando vueltas por el mundo, se estaba ya exponiendo mucho la gama porque se veía venir una explosión de volatilidad y acertó. Al cabo de poco tiempo vino el crash del 2020 y ahora estamos otra vez ahí. Entonces, cuando íbamos subiendo por aquí, puede que estuviéramos sobrecomprados, puede, pero una cosa es estar sobrecomprado y otra cosa es estar extremadamente sobrecomprados como estamos aquí. Una cosa es que todos los indicadores que nosotros seguimos de sobrecompras serios, como este, es decir, no, un RSI no me vale, un RSI se sobrecompra enseguida y se puede pasar 3 años sobrecomprado. No, no, no. Estamos hablando del bull and bear, del que luego hablaremos, estamos hablando del indicador de apetito de riesgo de Goldman, estamos hablando del índice de pánico euforia de Citi y estamos hablando de este que es mucho más sofisticado. Todos coinciden en lo mismo. Por primera vez, desde que empezamos a subir y hemos subido mucho, ahora sí estamos en zona de extrema sobrecompra. Yo no tengo ninguna bola de cristal, no sé lo que va a pasar, pero sí sé que estamos en una zona de extrema sobrecompra. Luego, tácticamente, tendremos que estar mucho más atentos a la cartera, valorar la posibilidad de cobertura, tomar de beneficios parciales en los tirones, un poco esperar hasta que esto se regularice. Siempre que estemos invirtiendo con una visión de medio-largo plazo, ¿no? Que es un poco el enfoque general que suelo dar yo en estos vídeos y mi enfoque general. Esto es lo que hay, esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad y este gráfico es muy importante. Esto va de mano en mano desde que salió. Esta es la actualización a fecha de ayer. Esta es la actualización a fecha de ayer. O sea, esto está actualizado a fecha de ayer. El que les puse hace unos días, me parece, la semana pasada creo que también hablé de esto, estaba de 15 días atrás, pero esto está actualizado a fecha de ayer y está subiendo más aún. Alarma. Una cosa muy importante, cuando aparece la mano fuerte se mueve lenta, necesita moverse despacio, ¿no? Cualquiera que mueva posiciones un poco fuertes, pues lo estará viviendo. Yo dentro de mi modestia en la SICA, madre mía, cada vez que tengo que mover los 10 millones abajo arriba, pues necesito tiempo porque a veces tomo las posiciones en futuros para poder ir más rápido. Porque necesitas ir poco a poco. Hay mercados de ETFs en los que entro que con una orden fuerte muevo yo solo el mercado y me veo yo solo ahí en Bloomberg, el único que ha movido la cantidad más grande del día, ¿no? Entonces hay que ir poco a poco. Y eso le pasa a todas las manos fuertes. Entonces, el indicador no es inmediato. En todos los casos en los que apareció, hay que darle un plazo promedio de 2 meses. A veces la reacción fue de unos días, a veces fue de unas pocas semanas, pero en promedio más o menos la reacción tardó como 2 meses. Lo que pasa es que aquí ya llevamos alguna semana con esta zona de extrema sobrecompra. Pero, por ejemplo, en el crash de febrero tardó unas semanas y aún dio un tirón más. Aquí no. Aquí sí, aún dio un tirón más, aquí también aún dio un tirón más y aquí no. Aquí apareció ya y se cayó. Entonces, puede ser perfectamente que aún dé algún tirón más, pero porque el indicador, la fuerza que tiene es que desde que aparece hasta 2 meses como máximo, pues ha estado, dio caídas del 8, del 7, del 31, siempre ha terminado por dar caídas o lo que es peor, porque a veces es peor meterse en un lateral insufrible de meses y meses del que no sales, o un lateral bajista que te está comiendo la moral. Así que me parece que este es un dato muy importante y a tener en cuenta. Bien, pasamos rápidamente a la clave número uno, que es la clave macro. Ya hemos dicho muchas cosas de esta clave número uno, pero vamos a entrar a saco con algo que he visto el dato pues esta mañana y me parece importantísimo. Ojo a cómo está empezando la campaña de resultados. Voy a intentar agrandarlo para que puedan ver estos números. Ya saben que aquí lo único que pone es ventas por encima en línea y por debajo de las estimaciones en el cuarto trimestre. Voy a hacerlo más grande, aunque se pierda el título para que lo vean bien, porque los números son un tanto rácanos. Bueno, lo importante son los números de aquí abajo, ¿vale? Las barritas estas están muy bien y son muy monas, pero yo lo que quiero que vean es estos números, así que me dejo las barritas y lo hago muy grande. S&P 500. Compañías de las que han publicado hasta ahora. No sé si pone por algún lado cuántas han sido. Bueno, son pocas. No, son pocas. Pero bueno, ya es un número apreciable. S&P 500. Compañías con ventas, ¿eh? Ahora estamos hablando de ventas. Por debajo de lo esperado, 19%. Por encima de lo esperado, 82%.
Esta es la cifra más alta. Esto está calculado por FactSet, que es una compañía de servicios de datos a institucionales buenísima. Yo la aconsejo mucho. La aconsejo mucho. Muy buena, muy buena, muy buena. Nuestro compañero José Lizán saca muchos datos de ahí, por ejemplo. Es la lectura más alta desde el año 2008. Y no sé si es más alta aún desde más atrás, pero es que FactSet saca estos datos desde el año 2008. Entonces, ojo, que la temporada de resultados está empezando muy bien. ¿Cuáles son los sectores que van mejor? Pues consumo, 100% de valores, cuidar de la salud 100% por encima, servicios de comunicación 100%, energía 100%, materiales básicos 100%, tecnología de la información 89%. Y peor industriales y financieros, pero aún así muy bien. Vamos a ver lo mismo, pero para los beneficios. Bueno, pues aquí tenemos las barritas estas tan monas, pero que en esto no me vale. Lo que quiero que vean es esto. S&P 500, 80 y... Uf, madre mía, el que no lo veo soy yo. 80% de valores que han publicado hasta ahora del S&P 500 han superado las estimaciones de beneficios. Vale, de acuerdo, con esto hay mucho truco, ¿no? De gente que primero te pone una estimación un centavo por debajo para que luego puedan decir que es mejor de lo esperado. Vale, bien. Pero eso se ha hecho siempre. Y ahora estamos en la mejor temporada también de publicación de resultados. Antes eran ventas, ahora son resultados. Desde el año 2008. Desde el año 2008. O sea, qué magnífico inicio de la temporada de resultados. Y claro, esto tiene unas implicaciones para los mercados muy importantes. Porque si al final... los beneficios pues empiezan a salir con fuerte crecimiento, tal y como pronosticó, por ejemplo, Goldman, pues podemos tener esperanzas de algún ajuste en el mercado o que se ajuste un poco ese exceso de valoración tan grande que tenemos. Así que dato muy importante. Otro gráfico macro importantísimo que tienen que conocer. Miren, en el mercado se cree que la inflación va a subir. Yo creo que no es correcto, pero bueno. Ya sé que el mercado siempre tiene razón, ¿no? Pero no siempre. El mercado descuenta muchas recesiones que luego no se producen y muchas salidas de las recesiones que nunca se producen y muchas más cosas así, ¿no? También descontaba que el... ¿Se acuerdan cuando la tomadura de pelo del acuerdo comercial? Por cierto, ¿dónde está el acuerdo comercial fase 1? Porque China no lo ha cumplido. No solo no lo ha cumplido, es que no ha llegado ni a la mitad de lo que había dicho, tal y como muchísimos analistas e inversores pronosticamos, y es que era una, es que esto era un acierto seguro, porque el acuerdo fue una tomadura de pelo para la opinión pública desde el primer día. Muy buenas intenciones, pero unas cifras utópicas y absurdas. No, pues al final no se ha cumplido. Bien, eso no lo acertó el mercado tampoco. ¿Cuántos trade, cuántas operaciones están haciendo ahora de inflación? Un montón. Se están comprando activos que, a los que les favorece la inflación, como la propia bolsa, materias primas, ETFs que tienen activos que son favorables a la inflación, TIPS, de todo, ¿no? Y se está vendiendo lo que va mal con la inflación, bonos de alta rentabilidad y otro montón de cosas más, ¿no? En el artículo de cierre de ayer de Wall Street les pongo una tablita con los activos que más están comprando. A los que les favorece la inflación y que más se están quitando de encima porque no les favorece la inflación. Al mercado se le ha metido la cabeza que la inflación va a mejorar. Bueno, pues es lo que hay. Con razón o sin ella es lo que hay. Entonces, ya hemos dicho muchas veces que los bancos centrales, para ver las perspectivas de la inflación, lo que miran no son las encuestas y las previsiones que aparecen del IPC, del PCE, no sé qué. Lo que miran es este derivado, que es un swap. 5 años, 5 años, este aquí, que es donde se fijan en cuáles son las perspectivas y es lo que más, a lo que más credibilidad le dan. Este es un swap que solo mueve en manos fuertes, aquí no hay distorsión posible. Este swap, 5 años, 5 años, en la eurozona, miren cómo se está recuperando, estas son las perspectivas de inflación a 5 años, están subiendo, estaban... antes de la gran subida de mercados y de las grandes esperanzas de recuperación en el 2020 a poco más de 0,80 y ahora ya están a más de 1,25. Japón, tres cuartos de lo mismo y Estados Unidos muchísimo más que nadie. Los Estados Unidos es mucho más rápido, aquí lo tienen. Bueno, yo creo que esto no es así, yo creo que no va a subir la inflación, de verdad, lo digo francamente.
Y me baso mucho en algún estudio de los que he puesto esta semana donde se demostraba que, no recuerdo qué banco de inversión lo analizó, lo hizo muy bien, no me acuerdo cuál de todos, que el exceso de capacidad productiva, que es brutal, el exceso de capacidad es que las empresas a nivel mundial tienen una serie de medios que con la crisis pues no pueden usar. Y lo siguen teniendo, no se han deshecho de ellos, ¿no? Pues no sé, imagínense una fábrica cerrada, imagínense un productor de Dios sabe qué, que tiene la planta, que solo usa la mitad, porque como no vende más, la otra mitad la tiene cerrada. Todo ese exceso de capacidad, yo estoy de acuerdo con los analistas, los economistas, más bien, que creen que va a ahogar la subida de la inflación. Pero bueno, esa es una opinión que tenemos algunos. Y a lo mejor estamos equivocados, pero lo que hay es lo que hay y es importante que lo conozcan y que lo sepan y que lo tengan en cuenta desde el punto de vista macro. Esta operativa a favor de la inflación está siendo muy importante. Voy rápidamente con más temas macro, ya les he comentado al principio que hoy tengo mucho material, como no vaya más rápido, nos dan las uvas aquí. Muy rápido, solo a ti, lo enuncio a título rápido. Los demócratas ya controlan el Senado. Esta semana tomaron posesión los dos senadores de Georgia. Y ya están controlando el Senado. Es decir, que esto es muy importante porque ahora cambia el sentido de todas las leyes. Siempre recordando que para determinadas leyes se necesitan 60 senadores y los demócratas solo tienen 50. Y esta semana se ha visto muy claro, y esto ha sido importante también, que los republicanos no van a apoyar el plan de ayuda de Biden de 1,9 billones. Biden necesita, suponiendo que todos los demócratas voten a favor, necesita 10 republicanos de los 50 que tienen. Y no los van a tener. Los republicanos durante la semana están siendo clarísimos, no apoyan ese plan de ayuda de ese tamaño. Entonces, muy claramente, Biden va a tener que conformarse con lo que pueda aprobar por mayoría simple, que según las leyes americanas solo son la mitad de las partidas que ha presentado en esos 1,9 billones. Entonces, sería razonable esperar que el plan de ayuda se quede entre 800.000 millones y 1 billón. De ahí no pasa. Porque si quitamos todas las partidas que necesitan 60 senadores y ahí van a bloquear, pues es lo que hay. Así que importante que lo tengamos en cuenta. Del virus no voy a entrar porque la prensa generalista ya habla ampliamente sobre esto y no somos médicos. El virus sigue ahí, es una maldita pesadilla y todo está muy complicado y todo está pues poniéndose cada vez peor, especialmente en Europa, que lo tenemos fuera de control. Bueno, está fuera de control en todos los lados. El principal problema del virus. Las vacunas. Tenía algún paper por ahí, pero se lo voy a decir de palabra, que si no nos vamos a pasar mucho de tiempo. Lo que están diciendo la mayoría de bancos de inversión es que el próximo hito importante para el mercado, ahora que ya tiene descontado cómo queda la política en Estados Unidos, pues ha quedado como ha quedado, pero ya está, el mercado ya se ha adaptado a todo eso. Una vez que se ha descontado que los planes de ayuda van a ser los que son, ya está descontado que le van a aprobar la mitad de lo que ha dicho. Ahora todo está descontado y ahora aquí lo único que queda por descontar, que el virus está destrozándolo todo, también está descontado. Y tonto no es el mercado y está viendo que las proyecciones económicas hay que bajarlas. Hay que bajarlas. Nos hemos equivocado otra vez. Algún que otro, eso sí que nos lo vimos venir. Yo mucho no acierto, pero eso sí. Veíamos muy claro que las proyecciones hace unos meses, que las proyecciones económicas que se estaban dando eran demasiado optimistas. Pero claro, como el mercado piensa que las vacunas van a solucionar el problema, la clave ahora está en qué pasa con las vacunas. Y simplificando mucho, la clave del mercado para los próximos meses, relativamente a corto plazo, pongamos 2, 3 meses, es ver si este desastre logístico y de suministro que se está produciendo. Ayer Polonia dijo que iba a demandar a Pfizer si no le daban las dosis prometidas que no se las está dando. Ayer muchos países de la Unión Europea protestaron oficialmente a la Comisión Europea y la Comisión Europea se vio obligada a pedirle explicaciones a Pfizer de por qué no está suministrando las vacunas a las que se comprometió. Eso es un problema que está restando credibilidad al tema de la vacunación a marchas forzadas. Y luego está el tema de lo mal organizado que está la puesta de las vacunas, por el amor de Dios, tendríamos que estar vacunando 24 horas al día. Todo el mundo que tenga unos conocimientos médicos suficientes para poner una vacuna, farmacéuticos, yo qué sé, personal militar, dentistas,
yo qué sé, cualquier persona que esté dentro del mundo médico y que pueda poner una puñetera vacuna, que tampoco creo que sea tan difícil, tendríamos que estar poniendo vacunas las 24 horas del día. En Estados Unidos están poniendo vacunas en las farmacias de Walmart los 7 días a la semana. Walgreens, toda su cadena está poniendo vacunas por todos los lados. Tenemos que espabilar. A esta velocidad no vamos a ningún lado. Con esta pachorra que llevamos, una palabra muy de mi tierra, perdonen que la use, esta pachorra que tenemos encima, tenemos que acelerar cuando haya más vacunas también, pero claro, por mucho que aceleremos, no hay bastantes. Entonces, todo esto está empezando a mosquear al mercado. Hasta ahora se descontaba que hasta finales de verano era el plazo que daban, ya estaría un porcentaje de vacunación alto. En cuanto empiezan las vacunas, la cosa funciona. Israel, que sí que están haciendo las cosas bien y están vacunando a mucha velocidad porque se la han montado bien y han hecho una logística adecuada, que a ver si tomamos nota, a ver si nos vamos unos cuantos, empezamos por nuestro país y tomamos nota de cómo lo están haciendo para espabilarnos un poquito. Bueno, pues Israel, en cuanto ha empezado a poner vacunas, el número de contagios está cayendo en picado. Parece que sí que funciona la cosa. Pues entonces el mercado, que todo lo descuenta y todo lo anticipa, está pensando, ¿cuándo va a estar la vacunación suficientemente avanzada como para que el tema del virus empiece a mejorar notablemente? Hasta ahora era finales de verano. Ahora ya, con todo esto que está pasando con Pfizer, con la logística pésima de la mayoría de países, ya empieza a decirse que a finales de otoño. Como el mercado vea que se confirma que es a finales de otoño o incluso pasamos este año y aún no se ha conseguido, nos damos una castaña, mucho cuidado, porque ahora mismo es lo que más pondera. Si el mercado, en cambio, ve que efectivamente a finales de verano o un poquito más sí que se puede conseguir, cosa que aún no es imposible para nada, claro que se puede conseguir, si nos espabilamos, claro que se puede conseguir. Si ponemos a todas las personas que sepan poner vacunas todo el día, poner vacunas, verán ustedes si lo conseguimos, nos sobra tiempo además. Si eso es así, el mercado, que parece que va abocado a una corrección técnica tarde o temprano, una vez que se sane, podría tener un recorrido fuerte al alza. No todo el mundo piensa igual. Por ejemplo, quería ponerles este paper de Citi rápidamente, en el cual analizan su indicador de pánico euforia. Como pueden ver, cuando están en este estado de euforia, solo el 26,7% de los 12 meses siguientes son alcistas y con un promedio de bajada del 9,5%. O sea, que estamos más calientes que yo que sé. Es muy difícil con esta sobrecompra. Pues miren este paper, ¿cómo se llama? Explotando el gap entre la realidad fundamental y la percepción del mercado. Es decir, ya parten de la base los economistas de Citi que el mercado está distorsionando la realidad tremendamente, ¿no? Y lo que intenta aquí, pues, es intentar tomar medidas para aprovechar esto, ¿no? Y algunas cosas muy interesantes, pues dicen, cosas positivas para el 2021, pues moderado potencial de apreciación debido a las vacunas, al rebote de los beneficios y el que se ha quitado el riesgo electoral. Pero miren lo que dice Citi. Ellos estiman que un rango de negociación entre 3.700 y 4.000 es lo que va a pasar en el S&P 500. Y su objetivo final para el año es de 3.800. ¿Cuáles son los riesgos que ve? Pues es importante que en este apartado de macro lo tengamos en cuenta. El excesivo nivel de euforia, que como su propio indicador pone, solo le da un 27% de posibilidades de que haya a los 12 meses subidas. Temas fiscales, cambios fiscales, ahí puede haber tela marinera. El tema de los impuestos al mercado le sienta muy mal. Electorado muy dividido, es muy difícil sacar las leyes además. Las guerras comerciales con China, aunque yo creo que este tema va a mejorar, porque Yellen dijo algo muy rápido en su discurso, pero yo me quedé con la copla, que es lo mismo que estaba diciendo Biden en su discurso electoral y que a Kamala Harris también se lo he oído decir, que es que lo que quieren es volver a la política de alianza con sus aliados de toda la vida, entre ellos Europa, que con Trump se había deteriorado mucho esa relación, y afrontar un poco el plantarle cara a China, pero desde otro enfoque, con los aliados y con un enfoque menos enrevesado. De hecho, los chinos ayer ya pidieron una reunión en la cumbre porque quieren volver a negociar. Ya veremos lo que sale de ahí, pero a lo mejor aquí el mercado, yo, mi modestísima opinión,
podría estar menos, o sea, más inquieto de lo que debería. Y luego, pues las disrupciones geopolíticas, que el mundo está muy revuelto y puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. En la semana no hemos tenido buenos datos macro en Europa, pero los hemos tenido mejor de lo esperado en Estados Unidos. En general, el índice City de sorpresas económicas esta semana ha dado un tirón, lo cual pues parece bastante interesante. Luego, ha sido muy importante en la semana la reunión del Banco Central Europeo. En esta reunión que tuvimos el jueves, el mercado se puso muy nervioso. Se puso muy nervioso porque, por lo visto, las tensiones con los duros, con los halcones del Banco Central Europeo, pues son bastante importantes. Y está muy claro que Lagarde ha tenido que ceder en el último comunicado y les tuvo que hacer una concesión. Y en el último comunicado ponía que a lo mejor no se usa toda la cantidad de dinero disponible para las QE y que eso puede ser revisable en función de las circunstancias. A ver, la concesión fue leve y el comunicado no fue para tanto, el cambio no fue para tanto, pero el mercado se lo tomó una tremenda. Vio ese comentario, vio que Lagarde cedía con los halcones e inmediatamente tuvimos debilidad en bolsa desde que Lagarde apareció. Lo que pasa es que Estados Unidos tiraba y ahí aguantamos un poco, pero la debilidad fue manifiesta en cuanto Lagarde apareció. No sé yo si se verá a lo mejor en un gráfico de 1 hora, por ejemplo. A ver, Lagarde habló el día 21. Miren, es que fue clave. Ahí está, las 2 de la tarde, cuando dieron el comunicado a las 2 menos cuarto y luego a las 2 y media la rueda de prensa. Pues la castaña que nos dimos es que estaba el DAX antes de empezar a hablar a 13.918 y llegó a caer a 13.732. A ver, no, es una cosa tremenda, pero sí que se notó. Todo esto vino por el discurso de otras cosas, pero sobre todo por el discurso del Banco Central Europeo. Al mercado no le ha gustado eso. Y sobre todo, donde más se vio es en que se tensaron de una manera moderada, pero de una manera muy clara, los spreads entre los bonos europeos periféricos, Italia, España y los alemanes. Es decir, el mercado empezó a subir la prima de riesgo. Imagínense, si solo por hacer ese pequeño matiz el Banco Central Europeo se monta el pollo en el mercado. Imagínense lo que sería que un día apareciera alguien del BCE o de la Reserva Federal diciendo que van a poner en marcha el tapering. Es decir, levantar las medidas, comprar menos bonos. Bueno, ¿se dan ustedes cuenta de que han creado un monstruito yonki que no se le puede quitar la priva? Como decían en una película que vi ayer, la priva. La droga, ¿no? No se le puede quitar la droga. Que si le quitan la droga al yonki y le da el mono. A mí me parece eso muy inquietante. Pero bueno, doctores tiene la iglesia y tampoco es tan fácil la solución. Bien, vista clave número 1 macro, pasamos a la clave número 2 de mercado interno. Dentro de la clave número 2 vamos a hacer un repaso rápido del indicador Bull en Bear, que vamos mal de tiempo. A mí ya saben que me gusta mucho Harnett, es mi analista favorito, Michael Harnett, que es el jefe de estrategia de inversión Bank of America. Tiene el mismo cargo que yo en Globesia, aunque bueno, las empresas son de diferente tamaño, ¿verdad? Nosotros somos muy pequeñitos y Bank of America es un gigante, pero tenemos el mismo cargo. Bueno, a ver, muy importante, flujos de dinero de fondos en la semana. 21.600 millones de dólares de entrada de dinero en bolsa. ¡Hala, casi nada! Una barbaridad. Las 2 semanas que llevamos ha entrado un pastón. 21.600 millones de dólares. 17.400 millones de dólares en bonos. Y yo me pregunto, ¿pero quién está vendiendo? Si no para de entrar dinero en bonos y los bonos no paran de bajar, no sé, difícil. Mills, atención a esto, otro que tal, Pascual, este que anda renqueante, aunque esta semana ha recuperado posiciones, como luego veremos, 1.600 millones de dólares en oro, que para la cantidad de dinero que entra y sale del oro, 1.600 millones es una pasta. Algún amable lector me ha dicho durante la semana que las inexplicables bajadas que vimos del oro la semana pasada
podrían venir, que algún analista ha comentado, no lo he podido comprobar, he mirado por diferentes sitios, pero no lo he podido comprobar. Si alguien tiene el dato y me lo pudiera mandar, se lo agradecería mucho, pero el dato de comprobación, o sea, donde aparezca quién fue, lo que me han dicho es que algún analista comentó que algún banco central había vendido mucho oro en esa semana por motivos tácticos, no por motivos de mercado. Si alguien pudiera localizar qué banco fue y si eso es correcto, porque no estoy seguro, pues lo agradecería mucho. De momento esta semana 1.600 millones de entradas y salidas, pone from, de 13.500 millones de dólares de cash. Entonces, si sumamos las 12 últimas semanas, estamos en una entrada de dinero casi récord en bolsa. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque hay mucha entrada de dinero en bolsa. Aquí aparece lo que les decía antes, pueden parar el vídeo, lo tienen aquí también, cuando Hartnett detalla qué activos son los que están siendo favorecidos por la inflación. Los TIPS, el EAFE es un ETF que entra en bolsa internacional de todos los países desarrollados, en bancos, value, y los activos de deflación, que son los que están viéndose perjudicados ahora, pues bonos corporativos de grado de inversión, que es esto, bonos de alta rentabilidad, grandes capitalizaciones, consumo, crecimiento, todas estas se están viendo perjudicados por esto. Bueno, aquí lo pone bien, bien explicado. Muy interesante este gráfico, donde Hartnett compara los diferentes rallies que ha habido, los rallies después del crash del 29, el rally del 38, el rally del 74. Y ya más reciente el rally desde el 2009, que es este de aquí, el morado. Bueno, pues el rally de ahora, contando desde primeros de abril, finales de marzo, pues ya supera a todos los demás en la historia, a esa velocidad. Entonces ya podemos decir que estamos viviendo desde los mínimos de aquí el rally más rápido de la historia. En la historia moderna, ¿no? Digamos desde los años 20. ¿Sí? El mercado tela marinera, ¿no? Tela marinera. Bueno, a mí lo que más me interesa de este. Bueno, primero vamos a ver el Bull and Bear. A ver si aparece por algún lado. Aquí. 7,2. Sigue subiendo. La semana pasada estaba en 7,1. Mal asunto. Zona peligrosísima. Si llega a 8, zona para salir huyendo. Este indicador no se ha equivocado nunca y lo que nos está diciendo es que hay que tomar beneficios o que hay que cubrir o que hay que empezar a vigilar muy estrechamente el mercado y desde luego lo que nos desaconseja por completo, y yo en esto me gustaría hacer especial incidencia, es que esta no es una zona para comprar ahora. No lo es. El indicador más claro no puede ser y no se ha equivocado nunca. Esta no es zona de compra. Que se tome beneficios, que se cubra o que uno simplemente se limite a vigilar, vale, pero no es zona para entrar. 7,2 es una barbaridad. Miren el histórico, con 7,1 vino el crash de febrero. Vamos a ver qué pasa. Si llega a 8, la cosa se va a poner muy peligrosa. La última llegada a 8 fue justo antes del batacazo de febrero del 2018, donde el mercado cayó el 31%. Y estamos en puertas. Entonces, lo que nos dice este indicador y todos es que puede quedar algún tirón más al alza, una cierta envergadura, pero que nos estamos acercando a la zona límite top de sobrecompra admisible por el mercado. Y recuerdo una vez más que todos estos indicadores que estamos comentando son indicadores muy complejos y que no marcan la sobrecompra por marcar. Y que de hecho, desde el crash, con toda la subida que llevábamos, es ahora cuando llegamos a la sobrecompra. Hemos aguantado muchísimas subidas sin llegar a este nivel. El indicador de cash en el mercado sigue marcando venta. Bien, pues lo último que quería comentar del paper de Hartnett, primero, áreas geográficas de bolsa. Momento, qué tanta cosa aquí que para encontrar lo que uno busca. No sé si es este. Bueno, lo dejo y paran el vídeo, lo ven ustedes, que si no, no va a dar tiempo. Ahí tienen por áreas geográficas,
por productos, renta fija por productos, pueden parar el vídeo aquí, lo ven, y por áreas geográficas de bolsa, Japón, Europa, emergentes. Está entrando dinero más o menos en todos los sitios y aquí lo tienen también por estilos, por sectores. ¿De acuerdo? Vale, pues lo último que quería sí que quería comentar es este comentario que vuelve a hacer Harnett, que hasta ahora ha acertado todos los suelos y techos desde hace mucho tiempo, que insiste en su recomendación de venda con la vacuna. Lleva ya muchas semanas diciéndolo. O sea, él no está diciendo que se venda ya. Él lo que está diciendo es que en algún punto impreciso, que no puede precisar dentro del primer trimestre, el mercado va a tocar su techo en alguno de estos tirones. Puede que lo haya hecho ya, puede que aún le quede un tirón de relativa fuerza, pero que dentro de este trimestre, en uno de los tirones, el mercado ya va a tocar techo y ya no va a volver a ese techo en todo el año. Y hasta ahora ha acertado cada vez que se ha arriesgado a decir algo así. Entonces, aquí pone una serie de razones por las cuales entiende que las subidas empiezan a ser poco sostenibles a corto plazo, aunque esto no descarta que puedan haber más tirones a corto plazo, cuidado, no lo descarta en absoluto. De hecho, la confirmación de ese techo podría ser en un nuevo tirón que llegara 3.900, 4.000, por ahí. Luego lo veremos en análisis técnico, pero la zona 3.900 es muy caliente, muy caliente. Multitud de bancos de inversión ahí ponen el tope, ahora verán otra cosa también. Peligrosísimo ya esos niveles. Bueno, él cita aquí una serie de cosas muy interesantes, como muy curioso esto que dice, que 41 billonarios, o sea, no millonarios, sino billonarios, tienen ahora más riqueza que la mitad más pobre de la población. Es alucinante, solo 41 billonarios. Que la capitalización del mercado de Tesla excede la del índice MSCI de la India. Esto es un disparate. ¿De verdad creemos que Tesla vale más que todos los valores de la India? ¿Ustedes le echan un ojo a cómo está creciendo la India y las empresas que hay allí? Es alucinante esto. Que las valoraciones de Wall Street, pues es una barbaridad comparado con el Producto Interior Bruto. Que el PER del S&P 500 tiene la segunda lectura más alta bajo su cálculo en 100 años. Y bueno, una serie de historias políticas que pone aquí también. Bueno, es la opinión de Harnett. Hasta ahora lo ha acertado todo. Ahí queda el pronóstico. Techo de mercado en alguno de los tirones del primer trimestre para no volver a verlos en todo el año. Yo le escucharía, porque a mí hasta ahora me ha funcionado muy bien. Alguna vez se tendrá que equivocar. Sigamos en mercado interno. Muy rápidamente, esta semana ha publicado Bank of America su estudio sobre gestores. Esto lo publicó el martes. Bank of America tiene un panel, lo pone aquí, de 217 gestores de fondos que tienen fondos que manejan bajo gestión 596 mil millones de dólares. Es decir, que no es una encuesta entre cuatro matados como yo. No, no. Estos son los top de la gestión, ¿no? Y las encuestas, pues son muy. En la última encuesta respondieron 194 de los 217 a los que les preguntaron. Los otros no contestaron, estarían ocupados. Y los que contestaron representaban 561 mil millones de dólares. O sea, que esta encuesta, ojo con lo que dicen estos. Miren esto. Esto es muy importante. La exposición al riesgo de estos supergestores top, miren dónde está, es la más alta de la historia. Nunca habían estado tan expuestos al riesgo. Relativamente, porque también están tomando muchas coberturas, como hemos visto, pero lo que es la exposición limpia en mercados de riesgo es la más alta de la historia. Esto por ley de sentimiento contrario es muy mala noticia y hay que tenerlo en cuenta. Y luego, ¿cuáles son las operaciones que el gestor cree que son las más concurridas? Ojo, no que él esté entrando en esa operación, sino que él cree que es la más concurrida. Largos en Bitcoin. Esto es para hacer sonar todas las campanas de todas las iglesias diciendo alerta, incendio, bombardeo. Largos de Bitcoin, que sea lo que más, madre mía. Luego, largos en tecnología, cortos en dólares, esto ya es más normal. Y lo más interesante,
Esto es lo más importante de todos. ¿Qué consideran esos gestores top que es lo que puede generar el mayor riesgo de cola? Ya saben, lo hemos dicho muchas veces, un riesgo de cola es una caída muy dura, muy catastrófica. No, no una caídita del 10% o del 5%. No, 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 no. Un 20% o un 30%. Pues creen, atención a esto, porque confirma lo que hemos dicho antes, mucho cuidado con esto, la inmensa mayoría cree que el gran peligro de riesgo de cola, insisto, de unas caídas brutales, no de una caidita, es que las vacunas pinchen. ¿Se dan cuenta dónde está la clave del mercado? Y otro tema que no se está teniendo en cuenta y que no paramos de advertir, los bonos. Problemas en los mercados de bonos podrían causar riesgo de cola. No le gusta la mano fuerte que los bonos no paren de subir. No les gusta. Perdón, las rentabilidades de los bonos no paren de subir y los bonos bajar, porque eso les puede poner contra las cuerdas. Ojo con eso, que lo miramos como si no tuviera importancia y tiene mucha. De momento, esta semana, los bonos americanos se han calmado. Pero ojo con lo que puede pasar. Y en tercer lugar, una burbuja en Estados Unidos. Sin embargo, está bajando el miedo a la inflación, como ven, a pesar de esos descuentos que hace ese swap, está bajando el miedo a la inflación claramente porque la barrita azul era diciembre del 2020 y este mes ha bajado mucho la cosa. Entonces, cuidado, que donde ven los que mueven mercado de verdad el peligro y donde pueden reaccionar muy negativamente es si hay un pinchazo en las vacunas, si los bonos siguen subiendo a lo loco, las rentabilidades, y cómo empieza a verse que Wall Street tiene una burbuja y no corrige, o los beneficios no compensan. Si van muy bien, como ahora van muy bien, pues quién sabe, ¿de acuerdo? Bueno, otro paper interesante. Vale, el último que quería comentar dentro de este apartado de mercado interno que estamos viendo es uno de JP Morgan, excelente. Este es muy bueno, ¿eh? Si lo pueden conseguir, se lo recomiendo. 21 de enero lo publicaron y se llama así. Realmente el estudio de JP Morgan va sobre las criptodivisas, ¿no? Y se está preguntando, pues, hasta qué punto las criptodivisas, como algunos están diciendo, son valor refugio. Eso se dice mucho. Yo no lo creo que sea valor refugio, pero una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que dicen los datos científicos. Y para eso he traído este estudio, para ver datos científicos y dejarnos de opiniones que pueden estar acertadas o equivocadas. Muy bien. Miren esto. De todo el estudio, JP Morgan concluye que el Bitcoin no es un valor refugio, ni de broma, vamos. Ponerlo un poco más pequeño porque si no, no se ve. Espero que lo vean. No, si no lo desencuaderno esto ya. Hay que verlo así. Les voy a leer los números. Aquí lo que pone es todos los drawdown que ha tenido el índice MSCI de bolsas mundiales desde 2008. Bueno, pues ha habido muchos drawdown, más o menos duros, con un promedio de bajada del 9,2%. Y entonces propone valores refugio tradicionales y valores refugio no tradicionales. A ver lo que pasa. Entonces, propone como valor refugio el refugiarse, lo típico, ¿no? El refugiarse en valores de calidad del SP500 y quitarse de encima valor, pues no ha funcionado mal. 71% de tasa de éxito como valor refugio. El meterse en valores de calidad, los típicos valores defensivos de los que hemos hablado siempre cuando la cosa se pone fea. Bonos, pues ha funcionado muy bien. 79% de aciertos, 1,8% de ganancia promedio. Aunque ahora los bonos están más difícil porque están con rentabilidades muy bajas. El oro, atención a esto, ¿eh? Y tomen nota. El oro no funciona como valor refugio. Eso es una leyenda urbana. Solo ha funcionado como valor refugio en el 50% de los drawdown. En el otro 50% de los drawdown acompañó a la bolsa en la caída, como pasó en octubre del 2020, como ven ahí. Es lo que hay. Un valor refugio que hemos hablado muchas veces, que nos sorprende un poco, que usa mucho la mano fuerte, el yen japonés. 83% de acierto. El yen japonés contra el dólar es un excelente valor refugio. Franco suizo contra el dólar es un excelente valor refugio. 75% de aciertos. Este a mí me ha dejado sorprendidísimo. Yo no lo sabía que esto se usaba como valor refugio. Dólar contra divisas de mercados emergentes. 100% de acierto en todas las caídas de la bolsa y 3,2% de acierto promedio. 100%, ¿eh? Increíble.
Merece la pena que paren el vídeo y lo vean esto bien. Ahora se lo voy a agrandar para que lo puedan ver. Esta columna en concreto. Se me ha salido de marco. Ahí paren el vídeo ahí. Ahí tienen una parte de esto grande. Y ahora pueden parar el vídeo aquí, que tienen el resto de las columnas. Pues que esto es alucinante. Yo no me lo podía creer. He tomado muy buena nota, francamente. Luego, no tradicionales, pues comprar. Bueno, aquí hay una serie de historias un poco. Voy a pasar porque es un rollo y vamos mal de tiempo. Bitcoin no es ningún valor refugio. Esto está más claro que el agua. Miren aquí, voy a hacérselo grande también. Bitcoin no es un valor refugio, ni de coña. Solo el 42% de las caídas de la bolsa, el Bitcoin actuó como valor refugio y tiene una bajada promedio en los drawdown de la bolsa del 5,3%, cuando las bolsas tienen un 9,2%. Entonces, que no se le ocurra a nadie, como estoy oyendo por ahí, por favor, de usar el Bitcoin como valor refugio, una barbaridad. O sea, esto es apagar el fuego con gasolina, como si usted tiene una fogata y en lugar de tirarle agua le tira un bidón de gasolina. Entonces, creo que JP Morgan aquí pues ha hecho un grandísimo trabajo porque ha demostrado con números quién es valor refugio de verdad y quién no lo es. Creo que este es un gráfico como para que paren el vídeo, lo impriman y se lo dejen ahí porque puede serles muy útil en determinados momentos en que quieran hacer inversiones un poco en momentos difíciles y pues les puede ayudar muchísimo. MacLigot esta semana actualizó las posiciones de los CTAs. Se la dejo también para que paren vídeo, tomen nota, 100% largos en S&P 500 sin ninguna idea de cerrar largos. No van a cerrar largos salvo bajadas impresionantes. 100% largos en Eurostoxx, en Nikkei. 100% largos en el euro contra el dólar, 100% cortos en el dólar contra el yen. Bueno, aquí tienen toda la tabla, que por favor paren vídeo, lo ven, quedamos justitos. Posiciones de hedge fund en el S&P 500 están reduciendo sus cortos. Ya saben que tienen un spread de cortos aquí y largos en el Russell. Y bueno, no les va mal el spread. De momento hoy han reducido cortos. Bien, aquí quería, ya pasamos al aspecto técnico muy rápidamente, vamos a ser muy breves con él. Quería comentarles este conteo de ondas de DMARC. DMARC es muy seguido por las manos fuertes, de hecho sus estudios están puestos en Bloomberg, tiene una aplicación especial dentro de Bloomberg y muchos institucionales lo siguen muy a fondo. Se me sale el marco de la imagen, se me sale el marco, voy a ver si consigo reducirlo. Bueno, lo he conseguido reducir, pero ahora me temo que no se ve. Es que se ha quedado demasiado pequeño. Es que, jolín, no tiene esto punto medio. Bueno, se lo voy a decir yo, aunque se vea un poco pequeñito. DMARC tiene un conteo y cuando llega la onda 13, las cosas se ponen marineras, como decimos en mi tierra. Entonces, miren, por ejemplo, cómo aquí llegó la onda 13 y el S&P 500 se dio un batacazo tremendo. Esto fue el batacazo de septiembre. Su conteo de ondas lo acertó. Fue muy preciso. Al cabo de 4 o 5 días, aún dio un tirón más y el mercado se cayó. Luego, en diciembre, dio una 13 y ya desde ese mismo día el mercado tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, casi 20 sesiones de atasco completo. Aquí dio otra 13 y el mercado dio otro fuerte tirón a la baja y ya pues aquí volvió a tirar. Está dando 13 otra vez. Ahí está ahí arriba y entonces él. Por su conteo de ondas, e insisto, es uno de los analistas técnicos más seguidos por la mano fuerte, le sorprendería la cantidad de gente que sigue a Dimar, y vuelvo a repetir, es que está la aplicación en Bloomberg y todo, él da una proyección de 3.900, me lo voy a agrandar yo porque no lo veo soy yo, 3.907,57. 3.907,57, objetivo final de todo el conteo este gigante. 3.907,57. Bank of America, 3.880. A mí por mis líneas de regresión me sale 3.876. Citi dice que no se mueve más de un rango no mucho más allá de ese nivel. Pues está claro, ahí va a haber demasiada presión de toma de beneficio de coberturas en ese entorno, pongamos 3.880, 3.900. 3.900 y pico.
Ya ni les cuento si en este estado de sobrecompra llegara al mercado a 4.000, ahí sí que hay que salir por piernas, ¿eh? Ahí sí que hay que cubrir. E incluso se puede tontear un poco con cortos así a corto plazo. Yo no entro jamás en cortos a medio o largo plazo, pero hombre, así a unos días, a unas horas, se pueden hacer intentos ahí en la llegada a 4.000. Esos números redondos, pasarlo a la primera son muy difíciles. Bueno, pues desde el punto de vista técnico, esta es la clave de todas las bolsas. Eso es lo que hay que tener claro. El tapón que tenemos por ahí arriba por multitud de motivos. Ese 3.900, 3.876, 3.900, subráyelo en rojo porque es extremadamente peligroso a corto plazo con el estado de sobrecompra mayor que tenemos si no hay una corrección. El oro, como hemos dicho, tiene un gráfico muy interesante. Porque ha conseguido hacer un pullback hasta la media de 200 y ahí se ha vuelto a parar. Vamos a ver qué hace. Si consigue meterse por encima de la media de 200, el peligro va a pasar. Si se diera la vuelta, perdiera el mínimo, alerta roja. Pero de momento tiene mucho mérito este pullback que ha hecho y se ha quedado ahí. Todas las bolsas están en tendencia alcista, no hace falta que lo veamos. Y vamos a terminar viendo el euro, que también es muy importante siempre. Ha rebotado en el soporte que todos teníamos previsto. Yo creo que pocos analistas no tenían claro que esta zona, es que te lo marcaba hasta el software, esta zona de aquí, del pico, de este pico de aquí, la media de 50, pues está clarísimo que ahí podía rebotar, tenía muchas posibilidades. Bueno, pues ya ha rebotado. Este soporte es clave. Si lo pierde, seguramente bajará muy rápidamente hasta la zona de la media de 100, en 1,1970, y por ahí pasa una directriz importante también. Y si rompe máximos, se va a 1,25. Está más claro que el agua. Si rompe máximos, se va a 1,25. La mayoría de bancos de inversión, y en este campo estamos de acuerdo con ellos, están dando un pronóstico de que en el año, tarde o temprano, llega a 1,25, 1,27, 1,30. Nosotros más bien pensamos en 1,26, porque como saben, ahí está la media de 200 en el gráfico mensual, que históricamente es casi imposible de pasar a la primera, con lo cual hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Pues nada, muchísimas gracias. Perdón por la extensión, que hoy se nos ha ido un poco, pero había mucho material. Mercado apasionante ahora mismo y que hay que analizar con muchísimo cuidado. Espero, como siempre, que haya servido para que tengan algunos datos que les pueda servir. Recuerden, no hagan caso de nadie y mucho menos de mí, que yo no soy nadie. Ustedes tomen los datos que yo les pueda dar, que les parezca interesante y hagan su propia interpretación. Hagan su propio análisis, que es el único que vale, y les deseo muy buen fin de semana y por favor lleven cuidado con el maldito virus este que nos está volviendo locos a todos. Parece mentira, pero desde 1918 con la gripe española, la humanidad no había tenido una epidemia así y va y nos toca a nosotros. En fin, mala suerte, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Los que somos más mayores, más mala suerte aún, porque esto va a tardar varios años en irse del todo. Yo me veo con mascarilla durante muchos años más, porque yo es que ya me estoy volviendo hipocondríaco ya, total, con esto del virus. Yo me parece que me va a costar muchísimo tiempo quitarme la mascarilla y voy a ser como los chinos esos que van por la calle siempre con la mascarilla, porque yo no me fío ni un pelo. Venga, suerte. Que pasen un buen fin de semana. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el lunes en el vídeo de apertura como siempre. Gracias.